verde le hace dar sabor al caldo. Pase, güerita, por este lado. Aquí está su pastilla, su pinazo, aguayón y bola. Pase. Al hablar como al guisar, su granito de sal. El habla popular, el habla cotidiana, aquello que usamos aquí en confianza, es rica en expresiones con sentido figurado. Y para muestras, basta un botón. En los apuros y afanes, pide siempre consejo a los refranes. Señora, a ver un cóctel de camarón, por favor. Los refranes son frases que manifiestan un conocimiento, es decir, un saber resumido que proviene de una experiencia y de la reflexión acerca de esta. Los refranes forman parte de nuestra cultura y van con nosotros a cualquier parte. Simplemente surgen cuando con ellos podemos expresar lo que pensamos de una forma pintoresca. Los refranes son muy útiles, pero pocas veces nos detenemos a pensar en ellos. Aunque hoy les haremos justicia, recordaremos qué son los refranes, qué partes tienen y para qué sirven. Averiguaremos qué quieren dar a entender algunos refranes. Ustedes ya se habrán dado una idea. Vámonos pian pianito y recordemos. Más vale paso que dure y no trote que canse. Dicen que cuando se cierra una puerta siempre se abre otra. Este refrán viene muy al caso para recordarles que en nuestra segunda sección de este programa contamos con un espacio para aclarar dudas. Participación es muy valiosa. No se guarde las dudas. Acuérdese que el que no habla, Dios no lo oye. ¿Se dan cuenta qué útiles resultan los refranes? Los podemos usar para convencer, resaltar, advertir, opinar y comparar conductas, acontecimientos y situaciones. Son de uso tan común que cuando se empiezan a decir, siempre se espera la segunda parte, como si se nos fuera a regalar una sorpresa. ¿Un chiste o una verdad extraña o peculiar? No por mucho madrugar. Se amanece más temprano. Que no por andar acelerado y corre y corre, uno va a hacer las cosas mejor, que más vale hacerlas bien y despacio, que todo rápido y mal hecho. ¿Agua que das de beber? Déjala correr. Pues cuando no quieres una cosa, no te sirve algo, la dejas para que otra persona la utilice. O todos coludos. O todos rabones. Pues sí, que cuando sucede algo, pues a todos que nos toque parejos, ¿no? Porque a unos los distinguen más y a otros menos, entonces todos parejitos. Sí, algunos refranes parecen estar formados por dos partes. La primera parte de cada refrán establece la situación o dice de quién o de quiénes se va a hablar. La segunda parte expresa lo que se va a decir acerca de una persona o de determinada situación. Los nombres de alimentos, animales, instrumentos de trabajo o lugares son comunes en los refranes. Esto se debe a que surgen de sucesos o experiencias cotidianas. Por ejemplo, al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Los refranes o dichos son textos cortos que se dicen o se escriben para elogiar, criticar, reconvenir, juzgar o prevenir de una manera jocosa, efectiva o irónica.
El momento y la situación en que se dicen nos permiten comprenderlos. Es decir, son pertinentes. Los refranes son una tradición oral, pero los podemos encontrar en impresos periodísticos como diarios y revistas, también en obras literarias. Paréceme, Sancho, dice Don Quijote, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Y es de gente de experiencia de la que aprendemos los refranes. Desde que somos pequeños los escuchamos de boca de nuestros padres, abuelos o gente mayor, aunque ellos no hayan sido los creadores. Los dichos y refranes son una creación colectiva y anónima, lo que quiere decir que varias personas intervienen para inventarlos, algunas veces después de suceder un acontecimiento importante, por ejemplo, terminar como el Rosario de Amozoc. Este dicho surgió a raíz de un novenario celebrado en Amozoc, Puebla, que a causa del alcohol terminó en un formidable zafarrancho. De ahí que cuando una reunión termina en riña, se dice que terminó como el Rosario de Amozoc. Las metáforas son formas de expresión en las que utilizamos el significado de las palabras para hacer comparaciones en lo que decimos. Aquí hay un refrán que me gusta mucho por la metáfora que maneja, que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. De este refrán podemos interpretar que es posible que lleguemos a copiar el comportamiento de las malas compañías que nos rodean. El aullido puede representar una manera de comportarse. Los lobos simbolizan las malas compañías. Esta es una forma de expresarnos metafóricamente. Una metáfora se reconoce porque utiliza un lenguaje figurado, es decir, relaciona objetos, acontecimientos y personajes simbólicos o míticos. Por ejemplo, cuando alguien dice, maté dos pájaros de un tiro, se refiere a que por medio de un solo proceso logró dos propósitos y no precisamente que la persona haya ido de cacería. Usamos metáforas ya sea para criticar, seleccionar, resaltar, para ser más claro y hasta para hacer canciones y poemas. Te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Querido, no se debe demostrar, porque del plato a la boca
a veces se cae la sopa. Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirá. Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará. Si rasturan al vecino con tu barba remojar, el amor es muy bonito, no se le puede negar. Dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El amor es muy bonito, no se le puede negar. Dalo poquito a poquito y nunca se acabará. El amor es muy bonito, no se le puede negar. Dalo poquito a poquito y nunca se acabará. Para escribir un refrán es necesario tomar en cuenta qué queremos lograr con él, es decir, cuál es nuestra intención y a quién va dirigido. El tipo de lenguaje que utilicemos ayudará a la mejor comprensión del mensaje. Bien, ahora los invitamos a hacer uso de la palabra en nuestra esperada sección de preguntas y respuestas. Ya saben que a cada capillita le llega su fiestecita. Bienvenidos a nuestra sección Aclaremos Dudas. Recuerden que este espacio es para ustedes y que existen varias vías para comunicarse con nosotros. Para respuesta a las preguntas que planteen en esta ocasión, hemos invitado al estudio al licenciado Agustín Pérez. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos su presencia, licenciado. Y tenemos ya una pregunta de la señora Marcela Jiménez, que nos escribe desde Puebla y nos pregunta, ¿cómo podemos saber cuál es la versión correcta de algún refrán? Hay que aclarar que todos los refranes surgen de la tradición oral. La manera en que surge un refrán es mediante la visión que tenemos de una situación cotidiana. Para hacer referencia a esta situación cotidiana, la relacionamos con una experiencia previa, y a partir de esta experiencia previa es como la nombramos. Un ejemplo muy rápido sería el siguiente. Muchas veces vemos que una persona considera que alguna acción que va a realizar es muy fácil. Sin embargo, no toma en cuenta que puede fallar en el último instante. Y en ese caso, podemos relacionarlo con la visión de que del plato a la boca nos puede caer la sopa. Claro, y es como sí. Surge el refrán, del plato a la boca se cae la sopa, y lo aplicamos precisamente en esos casos, cuando una persona falla en un momento o en una situación que consideraba muy fácil. Ah, ya. Bueno, licenciado, pero hay refranes también que tienen cierta similitud de origen, ¿no? Claro. Y que, bueno, dicen algo diferente. Sí, uno de ellos sería, bueno, dos de ellos, más bien, serían los siguientes. Cuentas claras, amistades largas, por un lado, y por otro, cuentas claras, chocolate espeso. Sí. En el primer caso, podemos decir que, bueno, las cuentas claras son determinantes para que la amistad de dos personas pueda seguir en pie. En el segundo caso, hay una visión muy clara, el chocolate espeso. La única manera de hacer bien el chocolate es haciéndolo espeso. Por lo tanto, la única manera de hacer bien las cuentas es llevarlas de manera clara. Y de ahí surgen las dos vertientes. Por un lado, hace referencia a la amistad, y por el otro lado, se reitera cómo debe llevarse las cuentas. Claro. Bueno, hay ahora en este caso refranes que pueden empezar de diferente forma, pero el objetivo es el mismo, dicen exactamente lo mismo, como el de dime con quién andas y te diré quién eres, y quien con lobos anda, aullar se enseña. Exactamente.
En estos dos casos, el origen y la conclusión del refrán es el mismo. En ambos se hace referencia a que las malas compañías pueden resultar negativas para la persona que está acompañada. Claro que sí. Bueno, señora Jiménez, espero que haya quedado clara su respuesta. Y bueno, creo que tenemos una llamada vía telefónica, a ver si ya sale al aire. Bueno. ¿Sí? Soy Miguel Serna, hablo de Azcapotzalco. Ah. Me gustaría saber cuántos tipos de refranes hay. Allá yo, licenciado. Bueno, básicamente podemos encontrar tres tipos de refranes. Por principio de cuentas, tenemos aquellos que encierran un conocimiento común, algo de todos conocido, y que tiene que ver con lo jurídico, lo médico o lo científico en general. Un ejemplo muy claro de esto es el refrán que dice, la ley es dura, pero es la ley. Sí. Otro sería, ojo por ojo, diente por diente. O al que a hierro mata, hierro muere. Exactamente. Yeah. Un segundo tipo de refranes es aquellos que encierran una enseñanza moral, una enseñanza de lo que la sociedad en común denomina lo que está bien o lo que está mal. Sí. Y uno de estos refranes sería, quien mal anda, mal acaba. O dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, como vimos en la pregunta anterior. Claro. Y un tercer ejemplo de este sería, a Dios rogando y con el mazo dando. Finalmente, un tercer tipo de refranes que tenemos es aquellos de sabiduría popular. En estos refranes se encierran consejos o advertencias acerca de lo que puede acontecer. Y puede aplicarse en refranes como el siguiente. Al que madruga, Dios lo ayude. ¿O cuál otro sería? Al mal tiempo, buena cara. Exactamente. O también, en boca cerrada, no entran moscas. Sí. En fin, podemos distinguir esos tres tipos de refranes. Pero es importante que como usuarios sepamos que somos nosotros mismos quienes determinamos qué tipo de refranes usamos. Ajá. Porque no siempre los usamos con fines morales o con fines de sabiduría popular. Muchas veces los utilizamos para dar consejo, y en otras también para burlarnos de nuestros semejantes. Gracias, licenciado. Señor Serna, espero que hayamos disipado sus dudas. Oiga, pero también hay refranes chicos y grandes, ¿verdad? Claro que sí. Hay refranes chicos y grandes, pero esto no determina que un refrán diga más que otro. De hecho, hay refranes tan chicos como chivo brincado, chivo pagado, y tan largos como agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Pero como vuelvo a repetir, esto no determina que uno tenga más contenido que el otro, o que diga más. Todos los refranes, independientemente de su tamaño, contienen un saber, un consejo o una reflexión. Ya escuchó, señor Serna. Gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos una pregunta vía fax que nos llegó del señor Lorenzo Brito, que nos da gusto que se comuniquen con nosotros, que nos pide que expliquemos más acerca de las metáforas y, de ser posible, le den más ejemplos. Bueno, hablando de las metáforas, tenemos que hablar brevemente del sentido figurado. Por naturaleza, los humanos hablamos en sentido figurado muchas veces, y el caso de las metáforas es un caso muy especial. Cuando hablamos de una metáfora, estamos estableciendo una comparación entre dos cosas distintas. Sin embargo, estamos uniendo sus características de tal manera que la metáfora, con lo que dice, nos hace referencia a la otra situación a la que estamos viendo. En este caso de los refranes, pues nosotros, al ver una situación determinada, como veíamos al principio del programa, la relacionamos con una experiencia previa, y mediante la enunciación de esta experiencia previa es como surge la metáfora de una situación dada. Gracias, licenciado. Espero que haya sido aclarada su duda, señor. Bueno, ahorita aquí tenemos otra pregunta del señor Aurelio Méndez, que quiere saber si es lo mismo un dicho que un refrán. ¿Sí es cierto eso? Bueno, es cierto que no son lo mismo. Ajá. Las diferencias son muchas entre ambas categorías. Por un lado, hemos definido ya anteriormente lo que es un refrán. Una cápsula de sabiduría en la cual se encierra una enseñanza o una reflexión, o bien un conocimiento que se tiene. Uh-huh. En el caso de los dichos, por el contrario, estos se limitan solamente a hacer una comparación con otra experiencia para reflejarla ante una situación determinada. Los refranes los utilizamos para dar consejos. Un dicho jamás lo decimos para dar un consejo. El dicho lo decimos para resaltar la situación o para reírnos de ella. ¿Qué tenemos, por ejemplo, cuando hay una situación turbia, mediante la cual hay una persona que se aproveche de esto? Decimos de esta persona que está echando su gato a retozar. Esto es un dicho. No estamos haciendo ninguna reflexión, simplemente estamos comparando las acciones de esta persona con otras acciones, que serían las de un gato retozando.
ahí entraría lo que veíamos anteriormente como metáfora. Uh-huh. Pero esta misma situación nos sirve para desprender de ahí un refrán, que sería el siguiente: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso tiene que ver, por un lado, que el río revuelto representa esa situación confusa de la cual alguien se va a aprovechar, y los pescadores es la persona que hace un momento, decíamos, echó su gato a retozar, pero en este caso adquiere la personalidad de ser el pescador que aprovecha las dificultades con las que pasa el río. Claro. Oiga, licenciado, ¿y en qué momentos podemos utilizar un dicho y en qué momentos podemos utilizar un refrán? Bueno, por principio de cuentas, el refrán tiene un fin didáctico, uh-huh, en la mayor parte de las veces. Por lo tanto, el refrán lo utilizamos cuando queremos reflexionar sobre la situación, o bien cuando queremos aconsejar a alguien para que evite caer en determinada situación. En este caso, con el ejemplo anterior decíamos que a río revuelto, ganancia de pescadores. Es una reflexión que se hace sobre cierta situación. En cambio, el dicho lo decimos más que nada para reírnos un rato. Lo hacemos para comparar simplemente. En un dicho no nos interesa ni la reflexión, no nos interesa el consejo, simplemente interesa la comparación con otra situación. ¿Qué pasa cuando alguien va a enfrentar alguna situación y necesita inyectarse valor a sí mismo? ¿Qué es lo que grita? Y lo gritan a todo pulmón: ¡ay, Jalisco, no te rajes! Ah, claro. ¿Mm? Cuando otra persona va a enfrentar una situación determinada, ¿mm?, y toda la gente que está alrededor está esperando que lo haga de manera correcta, entonces le dicen: ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo. Quedó muy claro, licenciado. Bueno, ahora tenemos una pregunta aquí de la señora Fabiola Beltrán, del Estado de México, que le agradecemos mucho que se comunique con nosotros y sus saludos. Nos pregunta: ¿el refrán forma parte de la picardía mexicana? Eso es algo necesario de aclarar. Por principio de cuentas, bueno, tenemos que definir picardía mexicana. Si vamos a entender como picardía mexicana a todas aquellas manifestaciones verbales que tienen que ver específicamente con los albures, entonces podemos concluir que los refranes y los dichos no forman parte de esa picardía, ya que, como hemos visto anteriormente, la función que cumplen es distinta. Uh-huh. La función, como ya vimos antes, pues es la de reflexionar, de dar consejos, de comparar una situación, pero nunca es la relación que se establece como un albur, que sería la de ofender. Claro. ¿Mm? En este caso, sí podemos decir que los refranes y los dichos forman parte de la cultura popular en general de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque vienen de la tradición oral, y la tradición oral es tan amplia como toda la sociedad en sí. La tradición oral abarca todos los estratos sociales y de todos ellos busca y encuentra diferentes semillas para formar los refranes. Y de acuerdo a las maneras en que se va diciendo un refrán, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a la gente que lo va diciendo, se van conformando ciertas versiones. Pero vuelvo a repetir, no podríamos considerarlo como parte de una picardía mexicana, sino como parte de la cultura popular en general. Gracias. Ya escuchó, señora Beltrán. Y ahora tenemos una llamada vía telefónica. Bueno, ¿sí? Hola, soy Ricardo Castro, y mi duda es si el refrán y el albur es lo mismo. No. Como dijimos anteriormente, la picardía mexicana se compone básicamente de albures. Claro, con la definición que hemos manejado, puede haber otras. ¿Y el refrán no? En este caso, refrán y albur no son lo mismo. Las razones son las siguientes. El refrán, como vimos anteriormente, tiene un fin didáctico. ¿Sí? La relación que se establece entre el emisor y el receptor de un refrán siempre es una relación de cordialidad, en la cual un maestro, por decirlo así, se dirige a un alumno para darle un consejo, o bien para advertirle sobre alguna situación a la que se podría presentar. El albur, en cambio, implica una relación más directa, pero también un poco agresiva, entre el emisor y el receptor. Cuando se habla de albures, el emisor y el receptor establecen una especie de rivalidad, una especie de competencia mediante la cual yo digo, usted contesta, pero contesta de tal manera y con un doble sentido que yo me vea ofendido. Claro. ¿Sí? El albur consiste más que nada en este intercambio de doble sentido y tiene mucho que ver con la imaginación que se tenga y esa chispa, ¿verdad?, de encontrar en ese mismo instante comparaciones que puedan resultar ofensivas para el oponente. La habilidad mental. Exactamente. En cambio, los refranes por lo general son fórmulas ya establecidas que ocupamos para enseñar y nunca para ofender. Gracias, licenciado. Señor Castro, espero que haya sido resuelta su duda y no deje de comunicarse con nosotros. Gracias.
Licenciado, muchas gracias por su presencia aquí en el estudio. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente sección para saber más. Más vale una hora tarde que un minuto de silencio. Si tiene la inquietud de conocer más acerca de los refranes, les recomendamos leer Lo religioso en el refranero popular mexicano, de José Iturriaga, y Albures y refranes de México, de Jorge Mejía Prieto, o bien acudan a la biblioteca de su localidad. Que estén reunidos en su casa, preguntan a sus amigos o familiares qué otros refranes conocen y los comentan. Los refranes se han mantenido por tradición oral, por eso sugerimos recurrir a los que más saben, nuestros padres y abuelos. Recuerden que más sabe el diablo por viejo que por diablo.